Con este vídeo doy por terminada la historia sobre el proceso de Logroño en el que injustamente se ajusticiaron a las mal llamadas brujas de Zorragamurdi y a algunos vecinos de la misma localidad. Las dudas del inquisidor sobre la realidad de los hechos eran compartidas por al menos tres eclesiásticos que con anterioridad habían manifestado que era cosa de risa la materia de brujos. Estos enviaron al Consejo de la Suprema Inquisición una carta de protesta y finalmente fueron los tres inquisidores de Logroño los que en una carta del 14 de febrero de 1611 pidieron que se enviara a la montaña de Navarra a una persona que desapasionadamente investigara los hechos. Además, tras el proceso y el auto de fe, las gentes de la zona vivían aterrorizadas y enfrentadas por las supuestas acciones de brujos y brujas, y esos miedos y tensiones se habían extendido a Guipúzcoa y a Vizcaya. En San Esteban, por ejemplo, una supuesta bruja murió maltratada por la multitud después de ser atada a un poste. La Suprema, en menos de un mes, envió su respuesta. El Consejo de la Suprema Inquisición encargó precisamente al inquisidor Alonso de Salazar y Frías que visitara las comarcas del norte de Navarra y le enviara un informe completo. Para facilitar su labor, la orden iba acompañada de un edicto de gracia en el que se invitaba a los supuestos brujos y brujas a arrepentirse de sus errores sin que fueran castigados por ello. Con el edicto de gracia en la mano y acompañado de dos intérpretes, Salazar emprendió su misión, durante la cual recorrió en 8 meses, de mayo a diciembre de 1611, el norte de Navarra, de Guipúzcoa y de Vizcaya. A medida que fue observando los casos, interrogando a los acusados y haciendo hablar a la gente de modo liso y llano, su criterio fue perfilándose más, hasta que llegó a dar como falsas la mayoría de las actuaciones atribuidas a los brujos en aquel caso concreto. En marzo de 1612, Salazar redactó un primer memorial al que siguió otro que remitió a la Suprema el 3 de octubre de 1613. En esos informes, Salazar afirma haber absuelto ad cautelam a 1.384 niños y niñas, entre 6 y 14 años los niños y entre 6 y 12 las niñas, y a 41 adultos y reconciliados a 290. De todas estas personas, 81 revocaron sus confesiones anteriores. Salazar presta especial atención a los testigos, constatando que muchos de ellos nombraron indebidamente a muchos que con incertidumbre sabían que no eran culpados por sobornos, enemistades o respetos indebidos. El inquisidor relata, por ejemplo, el caso de una mujer reconciliada en el auto de fe de Logroño que había acusado falsamente a otros de ser brujos y brujas y que luego se arrepintió, pero como el comisario del Santo Oficio no admitió la revocación de su declaración anterior, llamándole embustera y amenazándola con quemarla viva, se suicidó tirándose al río. También señala que en ocasiones los que delatan a los presuntos brujos o brujas son amigos o parientes que les presionan para que confiesen y así obtengan el perdón. Fue el caso de muchos niños que admitieron haber mentido. La conclusión del memorial de Salazar: los fenómenos de brujería investigados son historias inverosímiles y ridículas, y todo lo que la relación de Logroño da como cierto, todo lo que comenta de Lange con gravedad, cae como embuste y patraña ante el método experimental de don Alonso. Los casos se presentan con una abundancia abrumadora, y no sale de ello cosa comprobada según Salazar. Por ejemplo, en cuanto al modo de ir y volver a los aquelarres mediando ungüentos y polvos que les permitían a los brujos y brujas acudir volando, Salazar dice que se verificó por sus mismas declaraciones o por otras comprobaciones
y algunas también por declaraciones de médicos y experiencias palpables, haber sido todas y cada una de ellas hechas con embuste y ficción, por medios y modos irrisorios. Salazar relata con detalle estas experiencias palpables, o experimentos como recoger 22 ollas que contenían los potajes, ungüentos o polvos con los que se frotaban las brujas para volar y que utilizaban para sus maleficios. Y pidió a varios médicos y hombres peritos que comprobaran su eficacia sobre animales, a los que no les pasó absolutamente nada. Prosiguió su investigación sobre los potajes brujeriles y comprobó que en bastantes ocasiones había sido el miedo y las amenazas de los clérigos y comisarios lo que había obligado a las supuestas brujas a inventarse sobre la marcha los brebajes. Salazar también demostró a los supuestos brujos y brujas que las cosas que decían no habían ocurrido en realidad, como el caso de mujeres jóvenes que afirmaban haber sido amantes del demonio, pero que al ser examinadas por matronas, éstas comprobaron que aún seguían siendo vírgenes. Asimismo, constata que muchos de los supuestos brujos y brujas confesaron por haber sido torturados por sus vecinos, como el caso de una mujer de Elizondo que le dijo que había admitido ser bruja para librarse de un cepo en el que le tuvieron sujeta la gente del pueblo durante 15 días, o el de un hombre al que fueron quemando con un tizón, obligándolo con eso a decir la verdad. Y valientemente señala que las torturas también han concurrido escandalosamente en muchas partes con los mismos comisarios y ministros de la Inquisición. De lo que pone varios ejemplos, como el caso de dos niñas de 13 y 14 años de la Rea, que habían sido atadas por las manos y el cuello por dos clérigos en la rectoría, amenazándolas con llevarles ante el tribunal de Logroño si no confesaban. María de Simildegui nació en 1588, era hija de padres franceses y se crió en Zurragamurdi. En el año 1604, con 16 años, se fue con su padre a trabajar a Fribourg, en Francia. Allí, trabajaba de moza y conoció a otra joven de nombre Catalina, que la inició en la brujería y con quien mantenía supuestamente una relación íntima. Se cuenta que María desarrolló sus conocimientos de brujería durante un año y medio y finalmente volvió a Zurragamurdi en 1608 cuando tenía 20 años. Simildegui contó que su tiempo pasado en Francia le había convertido en una maestra de brujas, volando en escobas y bailando para el diablo, y que se unió a los encuentros de brujería para untarse pócimas y sustancias psicotrópicas en las cuevas de Barlas. Sin embargo, se acabó arrepintiendo y denunció a otros brujos, al abad de Urdax y a su tía María Chipia de Barrenechea, lo que provocó la llegada de la Inquisición de Logroño a principios de diciembre de 1609, con Alonso Salazar y Frías como uno de los inquisidores principales del proceso. María de Jureteguía fue una supuesta bruja navarra, vecina de Zurragamurdi y nacida en el año 1588. Fue detenida en el año 1609 por el inquisidor Valle Alvarado, acusada de bruja y de asistir al aquelarre de Zurragamurdi. Fue llevada a las cárceles de Logroño, donde compareció ante la Inquisición. Admitió los cargos que se le imputaban, a la vez que se retractaba de sus errores y solicitaba perdón. Procesada en el auto de fe de noviembre de 1610, obtuvo la gracia del tribunal, pues condenada primeramente a pérdida de bienes y prisión, fue perdonada posteriormente.
Tras las primeras pesquisas y de que multitud de acusados fuesen llevados hasta Logroño en 1610 para ser juzgados, el 6 de noviembre 53 personas fueron juzgadas por el Santo Oficio en tierras gallegas. El resultado de fe llevó a la muerte a 11 de ellos, 5 de ellos en efigie. Es decir, que se quemó un muñeco en su nombre debido a que ya habían muerto en las cárceles o habían preferido suicidarse a sufrir más tormentos en manos de los religiosos. Sin embargo, la poca credibilidad de los testimonios de aquellos que acusaban de hechicería a los ajusticiados, así como la mentalidad de Salazar y Frías, quien consideraba imposible que una persona pudiese volar o volverse invisible, por muchos pactos que hubiese hecho con Lucifer o muchas pócimas que hubiese tomado, hicieron que este inquisidor comenzara una investigación que terminaría con la Iglesia admitiendo su error. A pesar de que en la primera mitad del siglo XVII la repercusión de los procesos de brujería llegó a su máximo nivel en España, no llegó a un histerismo semejante a la caza de brujas en Europa. La persecución de la brujería de la Inquisición española fue escasa. Se quemaron a 59 personas por brujería, mientras que solo en Alemania se quemaron de unas 25.000. Las rivalidades políticas y las enemistades religiosas llevaron a exacerbar los desafueros de la Inquisición española, mientras que la tolerancia protestante ocasionó una persecución más violenta y encarnizada. Poco más se puede contar de este caso, que empezó, seguramente, por el afán de protagonismo de una joven, que hizo que el propio infierno se acomodase en invierno de 1610 en una pequeña y por entonces medieval villa llamada Zurragamurdi. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita, comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo.